Audio Jungle. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Este es el resumen semanal de noticias. Esto es Taiga y Cabo. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caiga Quien Caiga. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muchachos, ¿todo bien ustedes? Todo bien, ¿vos? Buenas noches, hoy tenemos un gran programa que va a dar mucho que hablar. Sí, claro, porque hoy está dedicado a una hermosa pareja que se acaba de casar. Así que prepárate, Kevin, porque aunque ya haya firmado, Sol y su familia se van a enterar de un par de cosas. Pero quédate tranqui, Kevin, que tenemos código, vos ya entendés, ¿no? Pero mirá qué linda manera de cagarte la vida. Perdón, digo, de alegrarte la vida, vos, justo hoy. Claro, porque hoy es el cumple de Kevin, y el pibe es tan pero tan rata que hizo dos festejos en uno. Seguro, porque él es fanático de los descuentos. Igual seguro que habrá conseguido algo por Copa Online, algún descuento, pero mejor vayamos a la primera nota a alguien que lo conoce muy bien. Adelante, director. ¿Abuelo de Kevin? Sí. Perfecto, ¿cómo es? ¿Qué edad tiene? Me cagás, 92. ¡92! Muy bien. Ahora, ¿labura Kevin o no labura? Sí, que labura. ¿Trabaja? Sí, Tomás Topino, la verdad. ¿Se rascaba ahora? ¿No? ¿No? Ah, bueno, espectacular. ¿Qué le gustaba hacer a Kevin de chiquito? Sí, qué bueno. La joda. ¿Le gustaba la joda? Oh, ¿y qué opina de que se casa? Está en condiciones de transar, salir y leer, es lo normal. Es lo normal, ¿no? Sí. Bueno, ¿y algún deseo para Kevin? Que sea lo mejor para él, lo que le guste a él. Esto ha sido un nuevo programa para CQT. Un grande el abuelo, ¿eh? Mirá las cosas que nos tenemos que enterar. Se ve que siempre está delante de todo. Che, pero se ve que no heredó ninguno de sus genes, porque como delantero del equipo es de terror. No me tenía una pelota, ¿será que está medio gordito ya? ¿Y el gym, Dan? ¿Qué me contás? Se anota y nunca va el chabón. Y además le da al chupi, al faso, al casino, al póker, al morfi. Está hecho jara ya. Pará, y te estás olvidando de la narguila que lo está haciendo mierda. Es infumable el chabón. 23 años tiene el chabón y parece de 35. Tendrías que dedicarte más tiempo a la Torá y menos a la joda, como dice tu abuelo. Mejor vamos un corte, pero quédense ahí, que ya volvemos con más Caiga Quien Caiga. Se viene el verano y la pileta. Por eso, si sufrís hongos en los pies, usá la misma crema que usa Kevin. Calidad no garantizada. Cinta, papel maché, cinta. Si estás cansada de cocinar o de comer comida recalentada, llamala a Sol, que ella te prepara las mejores comidas. 0800-333-SOL. Aunque no la veamos, Sol siempre está. ¿Estás excedido de peso? ¿Necesitas un personal trainer? Llámalo a Kevin. Seguro lo ves corriendo por la plaza, escapándose de algún proveedor. Che, qué publicidad es tan rara, ¿no? ¿Y qué querés? Se están atonando con esta pareja. Y bueno, ¿viste cómo es esto? Kevin es medio pollerudo. Cuando Sol lo llama, a él se le transforma la cara, la voz. Medio maraca se pone. Y además, va a su casa a verla cada rato. Y ahora que maneja el auto del papá, de Robbie, cómo lo cuida, mamita. El Hyundai antes lo hacía jara. Iba a los pedos, ¿se acuerdan? Y sí, si contáramos todo lo que nos acordamos de él, nos tendríamos que ir ya de la fiesta. Mucho Apple, mucho Greenfield, mucho código. Y viste que además cuando vas en el auto con Kevin te empieza a tocar, es toquetón, te molesta, boludea todo el tiempo. ¿Y ustedes qué me dicen del look de Kevin? ¿Se acuerda cuando fue Flower? Después se rapó, después le creció el pelo. Un desastre. Pero igual, muchachos, todos sabíamos que iba a terminar pelado como cuando salía del casino. Y hablando de joda y fiesta, esperemos que hoy haya mucho morfi y mucha barra. Dejanos algo, que no la haces asco nada vos. Mientras vos te sacás fotos, nosotros papeamos, ¿vale? Que haya buena música, por favor. La Vela Puerca. O tus preferidos, los éxitos de Yalgo Lan. Y muchas menas y muchas milf. Escúchame, Charlie, ¿me entendés vos? Bueno, muchachos, creo que esto se nos está yendo de las manos. Nos despedimos, hasta la próxima. Buenas noches, gente. Esto fue Caiga Quien Caiga.
Hoy tenemos un gran programa que... Uy, qué pelotudo. Perdón. Pipié, me trabé. Yo estoy acá, vos estás ahí. A vos te echaron del piso, vos. Dale, que me estoy cagando de calor, dale. Alejo. Me rompí el culo para llegar a donde estoy. Vos sabés de qué hablo. Yo vi esto. Mirá esto. Está goteando, hijo de puta. No mete. Es un hijo de puta, boludo, chalo. No hice nada. No hice nada, boludo. No, boludo. No hice nada, estoy serio, mirá. Estoy serio. Hola. Hola. 23 años tiene el chabón. Llamó a la Sacho. Hola. Tendrías que dedicarte menos tiempo a la joven. No, pero vos te falta tele. No. ¿Qué decís la voz, boludo? ¿Querés cambiar? ¿La decís vos? Acá, ¿verdad? Ponelo de blooper, 100%. Y hablando de joda y fiesta, esperemos que hoy haya chao.